para los padres el güero, para los amigos el güero, y para toda la banda también el güero, como usted le quiera llamar al amigo licenciado. Es una realidad, recorriendo parte del estado. Enseñes el camino hacia tu reino y me regales tu perdón, y estando allá contigo detrás de tu puerta me digas: pasa, hijo mío, pasa, que te estaba esperando, porque tu boleto de entrada yo ya lo he pagado. Amén, amén, amén. Que vengan los aplausos. Sí, señores, la ganadería que anda de moda en la montaña, los de Caguatacha, Sinaloa, México. Viene la changa, le va a soltar, viene la primera, sí, señoras, sí, señores, se lo acomodan, se lo ponen de a pechito, le va a meter la mano al fuego, le va a tirar el cartillo, la primera para ustedes. ¡Vamos, la changa! El toro está posicionado y Kika el ganadero. ¡Viene cuerda! ¡Dale cuerda porque revienta! ¡Comienza el espectáculo! ¡Ay, te palatigazo sabroso! ¡Quiere tocar el cielo! ¡Se desacomoda! ¡Se va! ¡Anda colgado prácticamente! ¡Se vuelve a acomodar la changa! ¡No te vayas a caer, muchacho! ¡Cuidado! ¡Llámemelo para el centro! ¡Y sigue la batalla! ¡La changa se mueve! ¡Que se escuche el aplauso chingón del pueblo! ¡Oiga, qué chulada, señoras y señores! ¡Nos vamos a la segunda de la noche! Lo mide, lo caza, lo resortea.
Antes de iniciar este tema, a mí me gusta escuchar mucho el pinche grito de los borrachos. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Saludamos a los amigos de Rancho San Luquita. Aquí viene fuerza. Ahí está la salida poderosa. Vaya martilleo bonito. Le mete en cadera. Se va, se va. Anda colgado. Échale los lazos. No le hace que sea borroso. Viene un regalo por parte del ganadero, señoras y señores, regale fuerte el aplauso. Vienen pero no son extranjeros, un cliente que lastimosamente vive.
salió la bestia, se había limpiado.